En las instalaciones del Hotel Casablanca, la Asociación de Ediles de Cúcuta y el precandidato a la alcaldía, Víctor Suárez, compartieron un desayuno donde estuvieron atentos a los planteamientos y propuestas en las que se busca beneficiar a los ediles de la ciudad. En la reunión estuvo presente el presidente del directorio departamental del Partido Conservador, Leonel Rodríguez Pinzón. Acompañando desde el directorio departamental a nuestro precandidato a la alcaldía de la ciudad de Cúcuta y él planteándole a los ediles de la ciudad sus propuestas, él acompañando y sobre todo siéndole muy claro, como siempre ha sido Víctor Suárez con las comunidades, hablándole de frente a las comunidades, y por eso nosotros desde el directorio departamental acompañándolo, y esperamos que no solamente los ediles sino también la ciudadanía de Cúcuta tenga en cuenta a Víctor como un gran candidato que hoy el Partido Conservador pues se la juega después de hace muchos tiempos no tener un candidato de esta colectividad, y con propuestas claras, hablándole honestamente a la comunidad, vemos que es una gran opción para la ciudad de Cúcuta. Muy importante esta exposición que ha hecho el precandidato del doctor Víctor Suárez, precandidato del Partido Conservador, liderando unas ideas de visión de ciudad, de un posible plan de gobierno en una alcaldía de él. Nos parece que ha hablado muy claro hacia los ediles, hacia la ciudad, visionando la ciudad. Nos parece muy claro y importante que tenga en cuenta a los ediles para exponer todas estas ideas y todas estas inquietudes de ciudad. La verdad, hoy nos encontramos bastante satisfechos, contentos. Hoy le correspondió al doctor Víctor Suárez, el concejal Víctor Suárez, oírlo para que nos expusiera todo lo que tiene en su programa de gobierno para una eventual alcaldía de San José de Cúcuta. Y damos o doy el parte bueno de que de los tres que han asistido a las charlas democráticas de Asoilcu, es una de las propuestas más contextualizadas y aterrizadas hacia el tema de ciudad y hacia el tema de las juntas administradoras locales de la ciudad.